El problema central que tenemos en la gestión integral de ductos es la transferencia de datos y su tiempo de vigencia. Pasa entre 1 y 2 años para que se reciba datos y tomar decisiones es realmente difícil. La industria 4.0 nos ayuda a que los datos y la información relevante lleguen en vivo y en directo. Así la toma de decisiones se realiza en tiempo real y se logra de cierta manera reducir los riesgos. Los riesgos pueden ser monetizados calculando la probabilidad de falla. Existen múltiples herramientas para cuantificarla con biometría básica o compleja, entre otras técnicas. Cuantificando el costo de una falla y conociendo sus consecuencias, podríamos llegar a monetizar el riesgo implícito en ella. Es de esta manera como se monetizarían los riesgos en la integridad de ductos, cuantificando la probabilidad de falla con su respectiva consecuencia. Es cierto, no todo es gestión de riesgos en la industria en general. Obvio, en algunas sí se tornan muy relevantes. El tema va en las personas o talento humano que dirigen la gestión del cambio en las empresas. Esas debemos identificarlas y apoyarlas en su liderazgo, aprovechar sus conocimientos y las tecnologías nuevas que puedan traer para beneficio de la industria y su entorno. Cada estándar es útil dependiendo de cada región a nivel mundial. Todos tienen algún tipo de prioridades. El reto será encontrar una combinación que unifique esas prioridades y sean de real utilidad a nivel global. Como lo dije en mi conferencia, cada estándar tiene diferentes elementos que otros no tienen y viceversa. Los estándares del futuro deben considerar todos los riesgos de la gestión técnica de ductos y asegurar suficiente gestión técnica.